Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video. En este video vamos a hacer esta hermosa blusa. Son unos cuadros, son puros cuadros. En total yo voy a hacer 8 cuadros. Les voy a enseñar cómo se hace este hermoso cuadro. Yo voy a estar usando estos colores, pero cada quien puede usar los que deseen, como los quieran combinar. Bueno, para empezar yo estoy utilizando este gancho, ese 3.25, el que siempre uso para mis amigurumis, porque este hilo lo voy a estar usando de 2 hebras, porque es muy delgadito. Para las que viven en México sabrán, este hilo es hilo cristal y es delgado, por eso lo voy a usar de 2 hebras. Igual este también, el amarillo. Pero este es más grueso, es el que uso para los amigurumis, es 100% algodón, y este lo voy a estar utilizando con este gancho del 4.25, porque quiero que me quede un poco sueltito, no tan apretado mi tejido, pero lo pueden estar utilizando con un gancho más pequeño o con un gancho más grande. Bueno, vamos a comenzar. Para empezar vamos a hacer 4 cadenas. Sería 1, 2, 3 y 4. Metemos en la primer cadenita para hacer un circulito de esta forma, con hilo, con un punto deslizado. Vamos a levantar con 3 cadenas, 1, 2, 3. En este circulito vamos a hacer 16 puntos altos. Tienen que ir escondiendo esta colita de hilo. Así nos vamos a ir trabajando hasta obtener nuestros 16 puntos altos. Vean, aquí ya tenemos nuestros 16 puntos altos. En la tercera cadenita de las 3 cadenas que levantamos, ahí vamos a hacer punto deslizado. Y cortamos este hilo que hemos terminado con él. Hacemos una cadena y ajustamos. Y escondemos este hilito. Y al último lo escondemos bien, todas nuestras hebritas, y las cortamos. Bueno, vamos a seguir con el hilo blanco. En uno de los puntos donde a ustedes se les haga fácil, ahí vamos a meter nuestro hilo blanco. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, que cuenta como el primer punto alto. Aquí en este punto vamos a hacer 4 puntos altos. Vamos, 2, 3 y 4. De esta manera hacemos una cadena, y en la base vamos a estar dejando el siguiente punto, lo dejamos libre, entonces lazamos y al siguiente punto hacemos otra vez nuestros 4 puntos. De esta manera vamos a ir dejando un punto de por medio. Van 2. Me da trabajo porque como son 2 hebras, 3
y 4. Cadena. Y volvemos a hacer lo mismo. Lazamos, dejamos este punto y en el siguiente volvemos a hacer nuestros 4 puntos altos. De esta forma vamos a ir trabajando por todo alrededor. Nos tienen que salir 8 motivos de estos de 4 puntos altos. Mira, así ya hemos terminado. Aquí hacemos una cadena y en este punto aquí meto mi aguja. Y hago un punto deslizado de esta manera. Nos quedaron 8 de estos. Bueno, aquí vamos a levantar 1, 2, 3. Aquí mismo donde hicimos, hacemos lazada, aquí mismo donde hicimos las cadenitas, vamos a hacer ahí mismo otro punto alto, pero medio flojo. Así le agarramos de esta forma. Hacemos 3 cadenas, 2, 3, lazada. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto alto, pero así flojo, no tan apretado, sin terminar. Lazamos, en el siguiente otro punto alto, así flojito, y los terminamos juntos, para que nos queden de esta manera. Hacemos 3 cadenas, 2, 3, y volvemos a repetir lo mismo. Acuérdense que abajo son 4 puntos, entonces vamos a hacer 2 y 2. Un primer punto alto sin terminar, lazamos. El segundo punto alto sin terminar. Cuando tengamos 3 hebritas, las sacamos juntas. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer lo mismo con los otros 2 puntos altos. Y así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. Bueno, vean, así nos está quedando. Ya llegamos aquí al final. Hacemos nuestras 3 cadenas que corresponden. Y aquí donde juntamos nuestros 2 y hacemos un punto deslizado. Y hemos terminado con el hilo blanco. Podemos cortar. Hacemos una cadena y ajustamos bien. Ya luego pueden perder sus hebritas de hilo. Bueno. Ahora sí, yo voy a cambiar de gancho, pero si ustedes su hilo es de una sola medida, pues lo usan con el gancho que a ustedes les guste. Bueno, voy a cambiar de hilo. Lo vamos a amarrar en cualquiera de estos, de esta forma. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer un punto alto doble aquí mismo. 1, 2 y 3. Así quedaría el punto alto doble. Cadena. Hacemos lazada y en los que siguen vamos, en el siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Estos van a ser normales. 1, 2 y 3. De esta forma. Hacemos cadena. Hacemos en el siguiente espacio otro grupo de 3 puntos altos normales. 1.
2 y 3. Otra cadena. En el siguiente espacio, otro grupo de 3 puntos altos normales. 1, 2 y 3. Así, de esta forma. Hacemos una cadena. En el siguiente espacio vamos a hacer los puntos altos dobles, que sería de esta forma, una sacada, 2, 3 sacadas. Hacemos de nuevo 2 lazadas, una sacada, 2 y 3 sacadas, de esta forma. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en ese mismo espacio hacemos otros 2 puntos altos dobles. Esta sería la esquina de nuestro cuadro. Solo en las esquinas del cuadro van a ir los puntos altos dobles. Se checan para que vaya agarrando forma de cuadro. Bueno, seguimos de nuevo. Otra vez hacemos una cadena. En el siguiente punto, un punto alto, 2 y 3. Acuérdense que antes esta sería la primera esquina, más que al último la voy a acabar de armar. Hacemos 3 motivos de 3 para poder llegar a la siguiente esquina. Entonces llevamos 1, una cadena. Este sería el segundo, 1, 2, 3, cadena. Y el tercer motivo de 3 puntos altos sencillos, 2, 3. Tenemos nuestros 3 motivos. Entonces ahora sí toca cadena, y toca aquí, en este tocaría nuestra esquina. 2 lazadas para hacer nuestra esquina. Llevamos el primer punto, segundo punto, y ahí están nuestros 2 puntos altos dobles. Los dividimos con 3 cadenas y volvemos a hacer otros 2 puntos altos dobles ahí mismo. De esta forma ya quedó nuestra esquina. Hacemos una cadena y volvemos a hacer los 3 motivos de 3 puntos altos para llegar a la otra esquina. Así vamos a trabajar por toda la vuelta. Bueno, mira, así ya terminamos aquí la vuelta. Aquí para enseñarles, porque aquí tenemos que completar nuestra otra esquina. Hacemos una cadena, hacemos 2 lazadas, y acuérdense, nos hacen falta 2 puntos altos dobles. Tenemos el primero, el segundo, nuestras 3 cadenas, 2, 3, y vamos a hacer un punto deslizado en la tercera cadena, las 3 cadenas que levantamos, de esta forma. Bueno, ahora con punto deslizado nos vamos a ir a este primer cuadrito que tenemos, de esta manera. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y hacemos nuestros 3 puntos altos contando las cadenas, 2, 3.
una cadenita y nos pasamos al siguiente. 1, 2 y 3. Cadena, nos pasamos al que sigue. 1, 2, 3. Cadena al que sigue. 1, 2 y 3. Cadena. Y hemos llegado aquí a la esquina. En la esquina vamos a hacer ya puntos altos normales. Vamos a hacer 2, 1, 2, 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y otros 2 puntos altos normales ahí mismo, para que nos quede nuestra esquina. Y seguimos trabajando igual. En cada espacio vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos, luego una cadena y en el siguiente espacio otros 3 puntos altos. Así vamos a ir trabajando por toda la vuelta de esta manera. Bueno, aquí ya llegamos al final. Acuérdense de hacer su cadenita y en este punto hacemos un punto deslizado. Nos vamos a deslizar hasta este próximo cuadrito de esta manera. Así. Estamos en el cuadrito. Hacemos 3 cadenas que cuenta como el primer punto y seguimos con lo mismo, hacer 3 puntos altos en cada cuadrito dividido por una cadena. Hacemos el siguiente cuadrito nuestros 3 puntos altos, cadena, siguiente cuadro 3 puntos altos, siguiente cuadro 3 puntos altos. Y hemos llegado a nuestra esquina. Aquí en nuestra esquina hacemos una cadenita. Ahora en nuestra esquina vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora en vez de 3 cadenas vamos a hacer 2 cadenitas y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuestra cadena. Y seguimos con la secuencia de 3 puntos altos en cada cuadrito divididos por una cadenita. Así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta. Vean, aquí ya llegamos a nuestro final. Hacemos una cadena y en el primer punto hacemos un punto deslizado, cortamos nuestra hebra, hacemos una cadena para ajustar y hemos terminado de esta forma. Así yo ocupo 8 cuadritos para hacer una talla L. Si quieren hacer una talla más pequeña, pues le quitan esta última vuelta para que el cuadrito les quede más chico. Si quieren una talla más grande, le ponen otra vuelta como esta, una o dos vueltas, depende de la talla que quieran realizar. Yo necesito, para hacer una talla M, pues necesito hasta estas vueltas. Entonces ahora sí vamos a armar nuestra blusita.
Miren, chicas, así ya va a ir armada nuestra blusa. Ahora tenemos que pegar los cuadros así. Estos van a ir, que son los de los costados, tienen que ir así, dobladitos. Bueno. Ustedes pueden coserlo con aguja o lo pueden coser como yo lo voy a coser. Fíjense cuál es el derecho y cuál es el revés de cada esos los van a tener, los tienen que pegar así por el revés. Bueno, si lo van a hacer como yo lo voy a hacer, pues tienen que hacerlo así por el revés. Yo lo voy a hacer con punto bajo. Pero si tú le quieres dar puntadas con aguja lanera, pues también lo puedes coser así con tu aguja lanera. Pasamos de esta forma. Pasamos por aquí y pasamos por el segundo también. Y discúlpenme a mi perrito. Vamos a ir pasando punto por punto de cada cuadro. Punto y agarramos siguiente punto. De esta forma. Y hacemos punto bajo. Siguiente punto. El otro punto del cuadro y punto bajo. Siguiente punto. Punto bajo. Aquí en el punto hacemos un punto bajo. Así lo vamos a ir cosiendo y nos va quedando de esta manera. Pero les digo que ustedes también pueden coserlo con aguja lanera. Bueno, miren, aquí ya cosí este primer cuadrito. Así me tiene que ir quedando. Acuérdense que va así de esta forma. Este es el que va doblado. Entonces tenemos que coserlo por aquí, agarrando estos tres de esta forma. Aquí ya llegué a la esquina. Entonces ahora vamos a seguir tejiendo por este otro, como en el otro lado. Y seguimos punto por punto, agarrando un punto de cada cuadro. Vean, aquí es el primer punto y pasamos al otro cuadro y hacemos un punto bajo. Así nos vamos a ir hasta llegar a esta otra esquina. Bueno, vean, aquí ya lo cosí. Esta va doblada, acuérdense. Entonces aquí, si le ponemos esta otra, tenemos que coser por toda esta. Pero acuérdense que tenemos que coser así para que nos quede al derecho, como tenemos que coser todo por el revés. Entonces así seguimos
Ahora por este lado. Pasando por todos los puntos. Hasta llegar a esta otra esquina. Vean, aquí ya terminé. La doblamos así y así nos va a ir quedando esta forma. Entonces de aquí tenemos que ponerle el siguiente cuadro, que sería este, así. Entonces vamos a coser este, que lo tenemos que poner así para coserlo por el revés. Y ahora por este lado lo volteamos y vamos a ir tejiendo de esta manera. Por todo aquí hasta llegar a esta esquina. Bueno, de esta manera llegamos aquí a la orilla. Vean. Ahora el siguiente cuadro nos toca ponérselo de esta forma. Aquí sería donde van a ir los tirantes. Entonces vamos a coser este otro cuadro. Lo volteamos, porque acá nos quedó nuestro hilo. Y lo pasamos por aquí. Y así seguimos cosiendo punto por punto. Que pasemos por todos los puntos de la orilla para que nos quede bien justito. Nuestra blusita hasta llegar a este lado. De esta forma ya cosimos. Ya casi terminamos. Acuérdense. Entonces te toca así, que ya estamos aquí por el derecho. Este es el que va así y este es el que va doblado. Entonces toca este lado, que lo pongamos aquí para coser por este lado. No se confundan. Vayan siguiendo la forma de la blusa. Así seguimos por toda esta orilla hasta llegar aquí. Vean, es un tipo de zigzag. Miren, vean, si ven, así en zigzag. Entonces ahora nos toca pegar este último aquí y ya luego lo cerramos. Este último va a ir pegado de este lado. Así van a hacer una tira si se les hace complicado cómo va. Entonces hagan una tira en zigzag y al último cierran todo. Ahorita les explico cómo lo van a cerrar. Y siguen aquí punto por punto.
cosiendo todo este lado. De esta manera hasta que lleguen aquí. Vean, ya lo tengo todo pegado. Si ven que es como un tipo zigzag. Chicas, ahora lo que van a hacer, van a unir de esta forma. Por este lado, así lo doblan, que este quede doblado. Y ese también se dobla. Entonces, ahora este lo vamos a unir de este, de esta parte. Pasamos por este otro. Y seguimos uniendo punto por punto. Por toda esta orilla hasta llegar aquí en la esquina. Vean, chicas, yo ya lo cerré así. Está todo cerradito, todo cosidito. Ahora les voy a enseñar cómo ponerle los tirantes. Bueno, vean. Aquí yo ya hice uno de los tirantes. Yo le voy a poner así. Pero cada quien, si tiene algún modelo de tirante, le puede poner el que guste. Uno más, una de esta o así los tres. Para hacer el tirante, vamos a pasar por aquí, por este lado. Y vamos a hacer 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Yo ya me lo medí y pues yo con 30 tengo suficiente. Pero ustedes váyanselo midiendo, ya sea que sea para ustedes o para la persona que lo estén realizando. Mídanselo para que vean de qué tamaño quieren su tirante. Después, ya que lo unimos al otro lado con punto bajo, nos vamos a regresar por toda esta cadena en punto bajo. Pónganlo porque esté bien derechita para que les quede su tirante bien derecho. Entonces nos regresamos por todo este con punto bajo de esta manera. Vean, aquí ya llegamos otra vez donde comenzamos. De aquí hacemos otro punto bajo para unir este. Y de aquí vamos a levantar otra vez las 30 cadenas. 2, 3, 4 y volvemos a pegar acá en el otro lado con punto bajo y hacemos lo mismo. Volvemos a regresar por todas estas 30 cadenas
un punto en cada cadena. Así vamos a estar trabajando. Y si le van a poner las tres que yo le puse, pues cuando lleguen acá a la orilla vuelven a hacer lo mismo para hacer el tercero. O como les digo, si ustedes tienen otra opción de tirante, pues le pueden poner el que ustedes gusten, o nomás una de esta hebrita, lo que ustedes quieran para hacer su tirante. Yo me gustó así, pues por eso así la puse. Vean, así nos quedó. Bueno, esto ya es opcional, si tú lo deseas ponérselo. Yo le voy a poner una orillita aquí de punto bajo, por toda aquí la orillita, pero yo se la voy a poner blanca de esta manera. En este punto hacemos un punto bajo. En el siguiente, otro punto bajo. Así le voy a poner por todo alrededor de mi blusa. Para que le dé un toque más bonito. Un acabado más bonito. Más punto bajo en cada punto. Aquí donde va el cuadrito vamos a hacerle dos para que no nos quede muy jalado, porque mi hilo blanco es más delgadito que el gris. Entonces aquí en el cuadrito hacemos dos puntos. Para que no nos quede muy jalado. De esta forma vamos a hacerle por todo alrededor. Pero es si gustan, ¿eh? No es que sea fuerza. Vean, así me va quedando. En vez de, ya que les dije que punto bajo en cada punto y que en el espacio, en el cuadrito hicieran dos, en vez de hacerle los dos, le hice este piquito. Aquí ya toca el cuadrito, entonces hice el punto bajo que corresponde. Entonces en vez del otro hice 1, 2, 3 cadenas y pasamos por el punto bajo. Y ya lo unimos en el siguiente. Y nos queda nuestro piquito. Va de nuevo un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Nos regresamos de esta forma. Unos 2 puntos bajo. Y hacemos en el que sigue. De esta forma voy a ir por todo alrededor. Aquí están los tirantes. También hicimos lo mismo. Como si fuera un cuadrito, hicimos lo mismo. Y nos queda el piquito aquí. Así voy a ir trabajando por todo alrededor. Pero yo, como les dije, es opcional. Si ustedes quieren ponerle esta orejita, ya sea de otro color, del mismo color que terminaron este, es como ustedes quieran. Bueno, miren, chicas. Este fue el resultado final. Yo le puse estas mechitas aquí abajo, pero cada quien lo puede hacer a su gusto. Si no le quiere poner estos, pues lo pueden dejar así. Yo se los puse dejando un cuadrito de espacio, pero se lo pueden poner también si lo quieren más llenito de estos pelitos. Se lo pueden poner en todos los cuadritos para que se vea más tupidito. A mí me gustó así. Esto fue como yo lo hice. Espero les guste. Acuérdense que yo hice una talla M.
y espero les hayan gustado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver mis videos. Espero les haya gustado este nuevo video y los espero para el próximo video. Denle like, compartan y las espero en el próximo video. Chicas, que tengan bonito día. Muchas gracias. Bye.